Los diputados de Nuevas Ideas en la Comisión de Medio Ambiente han propuesto de 1 a 3 años de cárcel por arrojar o abandonar más de 2 libras de basura en lugares no autorizados. Pero algunos ciudadanos salvadoreños creen que la prisión no es la única opción para cambiar la conducta de la población. Mire, para mí como humano, como cristiano, digo que sería bueno que le pusieran una multa a los carros que botan la basura, a la gente que se sucia, que solo bota las cosas, ponerles una esquela para que ellos tengan un escarmiento, una educación. Sí, otro tipo de sanciones, digamos así como hacían en otros lados, labores, como le dicen, sociales, va, el que botó basura. Una semana de que venga a barrer el parque, ¿va? Algo así, ¿va? Pero a prisión, ¿no? Pues eso no es un delito grave. El diputado Rodrigo Ayala propuso el 30 de agosto agregar un artículo al Código Penal para castigar con multas o trabajo de utilidad pública a quien arroje basura en lugares no autorizados. Pero la comisión decidió reformar el artículo 255, que se refiere a la contaminación ambiental, y castigar con cárcel la disposición indebida de basura. Nosotros estamos en esta mañana pues proponiendo como bancada esta reforma al Código Penal en el artículo 255 para poder tener ya dentro de la ley a todos los casos en los cuales se arrojen más de 2 libras. Ahora seguiremos a un estudio profundo en las siguientes sesiones para quienes voten menos de 2. El 25 de octubre se emitió el dictamen favorable, aunque todavía no ha llegado al pleno para su aprobación. Algunos ciudadanos apoyan las penas de cárcel. Que mi opinión mía sería de que sí estaría bien, es porque realmente para que vayamos aprendiendo a educarnos mejor el país, para que el país se vea mejor, se vea limpio, porque el bienestar de todos nosotros, del pueblo. La iniciativa ha creado debate entre diputados de oposición y ambientalistas, quienes piensan que se debe aprobar medidas como regular el plástico de un solo uso. Con imágenes e información de Saraí Alas, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.